días, mis amigos. Sean bienvenidos a la 13ª edición del Jamboree 2024 de 4x4 Extremo Costa Rica. Son las 5 y 50 de la mañana. Creo que no son ni las... Sí, no, no son las 6. ya la gran mayoría del grupo vino a desayunar. Por ahí están los carros de organización. Allá está la laguna, como les había contado en el video anterior. Y por el lado atrás de la laguna está el camping. Ahí está todo el mundo ya listo y preparado para entrar a los balazos. Nosotros, pues bueno, vamos a entrar con Sanchún, que va con el primer grupo de carros. Y ahí nos vamos repartiendo. Viene ayudándonos a grabar Nicky, como vieron en el... O van a ver ahorita en el video de anoche. Y le voy a poner un pedacillo ahí de lo que grabó Nicky. Hey, después dicen... ¿Cómo, cómo? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Bueno, ya saben, ¿verdad? Mañana todos con brazalete o 10,000. Bueno, como les dije en el clip anterior, es bien temprano, son las 6 de la mañana si acaso, y ya prácticamente no hay carros en el parqueo. Ya todo el mundo está haciendo fila, todos quieren entrar de primeros. Está heavy la cosa. Siguen llegando carros, todavía viene entrando mucha gente. Es, como les digo, es bien temprano. El primer carro entra hasta las 8 de la mañana, 8 y media, 8 pasadas. Así que bueno, falta bastante tiempo. Vienen entrando muchísimos carros, así que pues bueno, nos espera buena acción. El clima está lindo. Desde las 4 y media de la mañana se nubló y empezó a tronar, y con vísperas de agua. Así que posiblemente tengamos una mañana bien pasada por agua. ¡Ey! ¡Qué bebé! Madre, qué bárbaro, madre. No puedo promover el alcoholismo, madre. No puedo, madre. Van a regañar, madre. Pero bueno. Peligro, peligro. Vamos a ver cómo se termina de armar la cosa. Vamos a ir a ver los carros haciendo fila de una vez para no quedarnos atrás y entrar con el primer grupo. Bueno, ahora sí, chiquillos, comenzó la fiesta. Son las 7:50 de la mañana. Está lloviendo bastante duro. Esa es la primera pasada, la que llamaron la prueba del winch. Hay que pasar por esa charquita que se ve ahí. Como pueden ver, bueno, ahí va el roqueño el primero, el team de los chiriches, los camachitos, por allá está Chepe. Ahí vienen los elegidos. Guival, el Mimi, ahí vamos para atrás. 54 carros, si no me equivoco, en total. Así que vamos a tener un día bastante bueno y bastante largo, me imagino. Luego este clima, no creo que vayamos a salir rápido de aquí. A la mano de Dios, chiquillos, a lo que vinimos. Hola, buenos días. Aquí tenemos una mañana espectacular para entrarle al barro. Tuvimos una noche de estrellas y apenas para instalarse.
Bienvenidos todos, es un gusto para la asociación 4x4 Extremo tenerlos todos aquí, un gran evento que va a ser un éxito. Así que a disfrutar del barro con mucha seguridad, pero le agradecemos a nuestro patrocinador oficial, nuestros copatrocinadores y a cada uno de ustedes que se ha hecho presente aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se hicieron presentes. Tenemos fila desde las 4 de la mañana, está el primer carro por acá. Dios primero y todo sea un éxito. Muchísimas gracias a los que vinieron y a los que nos apoyaron en este camino. Y que Dios nos acompañe a todos, que todos disfruten, pero que todos salgamos ilesos. Solo sucios, pero nada más. Buen día, a disfrutar todos. Gracias. Bueno, a disfrutar. Bueno. Iniciamos Jamboree 2024, la edición número 13. Gracias. Bueno, el primer carro del día, Sanchun, abriendo por completo la ruta. Es el carro que la demarcó. Y así que él es el primero en pasar y en guiarnos por donde vamos. Empieza el día. Y ya vemos a Chinombre teando, papi. 54 carros inscritos. Va a ser un buen día y un largo día. Para atrás aquí. Bueno, tenemos un problema que nos está jugando una mala pasada, es el agua. Desenfoca demasiado el lente y ya se ensució y es el primer carro, así que vamos a tener muchos, muchos problemas hoy. SR20 Powell. Carro de Paín, ahí anda arriesgando nada, ahí apenas tocan de una vez, winche. Este es el cuarto carro, acaba de pasar Don Fabio Soto con aquel Jeep que se ve al fondo. Estoy teniendo muchos problemas con la cámara porque no traje el celular para hacer tomas más chivas y es una requete embarcada con esta lluvia, así que bueno, vamos a ver cómo nos la jugamos hoy. Bueno, tiene carro número 5, otro Zamurito, ya buscando una nueva pasada porque el carro de Paín quedó ahí pegado. Carrito más bueno, hijo de puta, ¿eh? Bueno, ahí está el resucitado de los Camachitos. La mierda se ve desenfocada, pero sí, no puedo sostener el paraguas y enfocar y hacer todo al mismo tiempo. Bien, Camachito, afuera y una vez. Afuera, Tavo también. Es 5VZ ese carro. El Chepe Móvil. Ocupo que pare un grupo para poder parar la cámara para enfocar bien. Bueno, seguimos pasando carros. Ya pasó el primer grupo de más o menos unos 10, 11 carros. Ya viene entrando el segundo grupo. Ahí viene Piloto. Tractorcito viene ahí atrás también. Thank you.
Fofo Móvil, primer elegido en pasar. Bueno, está bien, bien bonita la cosa aquí. Lo que sí es que estamos teniendo muchísimos problemas con el agua y apenas son las 8 de la mañana, 8 y 10 ya casi. El tractorcito, papi, 2.0. Viene don Agus. Dani Cachetes. El barrilete, papi. De la 80 de pilo. Más, si acaso va pasando el grupo 2. Si acaso. Casi, casi, casi agarro las barras y me voy, man. Bueno, ahí está Guival dándole 4x2. Hasta creo que es Jayman. Sí, Jayman, allá está Guival. Viene sencillo. Ahora sí, ya entró ahí la duplicación, ahora sí está 4x2, perdón, 4x4. Otro carro totalmente. Ahí está la Monterito del Rino Metal. Viene Fermi, atrás viene Furia. Bueno, yo calculo que ya pueden haber pasado unos 20, 25 carros. Todavía tenemos la mitad del grupo atrás. Deadpool. Carrito más bueno ese, ¿eh? Voy a andar un 10 de válvula.
Bueno, no se quebró, pero entró muy mal y ahí está sembrado. A ese casi ni le dan duro. Ahí por donde se tiró va a navegar, porque yo me fui en ese hueco caminando y me fue hasta la cintura, por lo menos. Muy suave. Oiga. Bueno, seguimos en la primera pasada. Ya anda Nicky por allá adentro con el resto del grupo. Nosotros estamos tratando de grabar todos los carros, aunque sea en la primera pasada, para ya poder irnos hacia adentro. Pero sí, ya se puso bien violenta la cosa. Cabrito más bueno ese, Rudy, deja la maceta ahí. Échale cal. Ah, man, ya sé dónde poner. Qué rico la traía, madre. ¿Qué más? Es para hacer un solo toque. Bueno, ya están buscando nuevas líneas ahí, tratando de salirse del pegadero, del hueco, pero aún así está complicado. No es tan sencillo tampoco. Aproximadamente 20 minutos de video y aún seguimos en la primera pasada. Faltan 11 kilómetros de ruta Yamborí 2024, finca La Carbonera, pocos y mis amigos. Esto está bueno, papi. Bueno, ahí sigue Piolín pulseándola para poder salir de ese hueco. Ya estaba anclado con dos Land Cruiser jalándolo y aún así tuvieron que pegar una linga a un palo y pegarle un tercer wincher para poder moverlo. Estaba enterrado, que se llama. Por allá viene el negro con el Marlboro. Y bueno, faltan varios carrillos. Por allá anda, mire, Gaba. Estamos esperando que llegue a ver qué nos va a invitar hoy. ¿Ah, Tuco? Estamos esperando frescos, madre, pero y nada, que llegan, madre.
duro como huesos de vaca. Bueno, seguimos avanzando. Ahora sí, ya me monté en el carro de Ferdi para seguir con la ruta. Esta área es muy, muy, muy parada, digamos. ¿Cómo iba esa primera pasada? Ah, bonita, bonita, como la esperábamos. Se iba a pasar los primeros 10, 15 carros. Bien. Y los demás, íbamos a complicarse un poquito, pero va excelente. Todos vamos avanzando. Y hasta el momento, 10 de la mañana, excelente el evento. Muy bien, muy bien. Bueno, como les digo, apenas íbamos en la primera pasada ya. Decidimos ir avanzando porque me iba a quedar grabando todos los carros hasta el final, pero qué va, si no se nos iba a hacer muy tarde y no íbamos a poder agarrar nada de los carros que van adelante. Entonces vamos avanzando un poco para ir viendo cómo se ve la cosa. Bueno, ya empezamos a ver los muchachos. Ya empezamos a ver a los problemáticos, dijo aquel. Parece que me fui en la laguna de agua ya. El carrito más bueno ese Robertico, ¿eh? Como semilla guava, digo aquel. Bueno, estoy avanzando como con el quinto o sexto grupo que lo trae dirigiendo Fermi. Y bueno, esos ya son los últimos dos carros de grupo de nosotros, que es bueno, este par de Land Cruiser que vienen aquí. Y ya con estos dos carros podemos seguir avanzando nosotros como grupo. Todavía falta el grupo que viene cerrando, pero y apenas van empezando. Entonces, ahora más tarde lo grabamos un poco. Thank you.
de mí. Ay, pío. Uy, ay, 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 allá también, ah, no vea, ese carro es altísimo. Y no ve nada. Ese carro es altísimo. Dele, mira. Oiga. Bueno, ahí van el resto de grupos. Nos vamos a estar topando muchas veces durante todo el recorrido. Esa es una gran ventaja. Si, por ejemplo, yo ahora me puedo bajar y me voy con este grupo y así. Es algo que es bastante bonito la finca, se presta bastante para poder estar grabando y demás. Allá va el recorrido por donde deberíamos de ir a pasar. Damos la vuelta por atrás y llegamos acá. Allá hay una pasada, aquí llegamos a la otra y así continuamos. Apenas se le apagó el teléfono a usted, ¿eh? Ay, 2% por estar grabando todas las cosas. Ya no puedo grabar más, ¿eh? No, las hemorroides al cielo, santo Diego. Ya le di mal, le pone un bikini a esta mierda, no me voy a comportar. ¿Sabes qué no? Diego, le pone esa vara, más. Oye, las hemorroides al cielo, de una. Más, es que es un cochorno esa mierda. Bueno, vámonos para la casa, ¿no? Ya está, ya se está marcando. Ya estoy llegando. ¿Qué es la mierda? ¿Qué es el robo? No, no estás viendo. Veo, veo de hueco ahí. Bueno, estaban sacando esa tuca ahí que estaba en la pasada. Estaba imposibilitando mucho el paso, entonces decidieron sacar la tuca para mejorar un poquito ahí la acción. Por allá viene el carro de Rhino Metal, no sé cómo se llaman ellos. Vamos a ver qué tal le va. Se enterró. Bueno, 13ª parte del Caminando Forever Alone. Una vez más, vamos solos en el mundo. Hicimos la primera pasada, llegamos a la pasada 2, que fue lo que les enseñé ahorita. Pero más, ese hueco está impasable. Realmente podrían o deberían bordearlo y
evitar pasar por ahí, pero bueno, ahí están sufriendo, intentando pasar los carros. Y pues en realidad se está perdiendo mucho tiempo, hay muy poca acción. Así que decidí caminar para ir a buscar los grupos del frente, en donde va Nicky. Entonces, bueno, tengo toda la fe puesta en Dios, es que Nicky vaya foteando ahí todo lo que esté pasando. El fotógrafo no sé qué se hizo, entonces no sé si van a haber fotos. Pero bueno, ya casi les contamos más. Está muy, muy, muy linda la finca. Eso sí está espectacular, vean ahí que todavía ni se ve la laguna de fondo. Y todo lo demás, muy, muy, muy bonito. Súper, mire, ya veo gente. Qué buena exa. Quiere decir que no estamos tan largos los carros. Ma, y lo otro es que parece que ya casi llueve, entonces lo que no quiero es eso, como esperar a que llueva y se me vaya a mojar la cámara.